Thank you. Bienvenidos queridos hermanos a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y estamos en este fin de semana celebrando el quinto domingo del tiempo ordinario. En esta ocasión me acompaña Emma uh, Flores de Nuestra Señora de las, las Victorias. Victorias. Emma, muy bienvenida. ¿Cómo está todo en la parroquia por ahí? ¿Cómo van los ministerios por ahí? Bien ocupados, <laughs> preparándonos porque ya se nos llega la Cuaresma. Sí, y se, sí. Le digo, padre, yo no sé si es por la edad, pero los días están pasando en semanas. Ya no cuento días, cuento semanas. Sí. Pero me acuerdo que cuando estábamos chicos, nosotros, por ejemplo, para esperar a la Navidad, uh -huh. se nos hacían eternos los días que faltaban. Y a esta edad se pasan pasando los días volando. <laughs> fíjense eh, nosotros como sacerdotes ahorita en estos tiempos digo en estos, en estos meses que es, el, que es de frío a nosotros como que nos se nos viene un descanso porque no hay ceremonias de, lo que es diciembre enero febrero ya al comienzos a mediados de marzo empieza empieza a haber ceremonias pero ahorita lo que son en estos en estos, en estos fines de semana los sábados he tenido uno o dos bautismos nada más. Por eso, bendito sea Dios, que en estos, usted dice que están bien ocupados. Nosotros, bueno, lo que es de ceremonias, estamos, estamos descansando un poquito. Ya en el verano, eso sí, ya en el verano no encontramos la salida, porque es cuando todas las ceremonias, este, matrimonios, quinceañeras, yes. bautismos se nos vienen en. Las se nos bodas vienen en junio. Exactamente. Las en, primeras comuniones, las todo, primeras todo, confesiones. todo, perfecto. se nos vienen. En, en abundancia y ahorita bueno si sí estamos estamos descansando un poquito más y bueno pues como les decía estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario y vamos a dar inicio con la primera lectura de este primer domingo recuerden que estamos en el ciclo B y en este quinto domingo vamos a estar la primera lectura va a ser tomada de el libro de Job capítulo 7 versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. En aquel día Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días como días de jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. señor. Eh, esta primera lectura, del, eh, el libro de Job es un libro que tiene mucha enseñanza, como obviamente, como, como todos los libros de la Sagrada Escritura, pero como que en, este, en esta primera lectura y en este pasaje, Job empieza eh, a hacerse preguntas. Yo creo que eh, en Job hoy todos nos, uh, nos prefiguramos porque más de alguna vez yo creo que hemos caído como que es una, es una es un momento de desesperación la desesperación hay que tenerlo en cuenta que es, uh, es par, yo creo que es parte de nuestra vida como seres humanos que somos preguntarnos quiénes somos porque a veces nos hemos preguntado y hay gente que se pregunta Quiénes somos, ¿A dónde, de dónde venimos, a dónde vamos ¿Y, y cuál es nuestro final. Y qué bueno que nos hagamos ese tipo de, de preguntas para ubicarnos y concientizarnos primero sobre nuestra realidad como seres humanos. Job, aunque era un, fue una, un personaje importante en, la, en, en, la, en el Antiguo Testamento, sin embargo, este tipo de cuestionamientos. Pasaron también por su mente. Y le, como que le preguntaba a Dios, oye, ¿qué pasa? Un día se termina rápido. Como que, como que es una, hasta como, podemos llamarlo hasta como un poema de, de, de alusión a, a, la, a la existencia. ¿Qué, ¿Qué pasa con nosotros? Pero es bonito todo este tipo de, de preguntas, hermano. Te decía yo que, que los días se nos están pasando muy rápido, ¿verdad? Pero sin embargo, padre, sí es muy cierto, cuando tenemos un problema, una angustia, un dolor, entonces los días al contrario se nos hacen eternos sí. y pensamos, ¿cuándo pasará esto? Sí. ¿Hasta cuándo estaré pasando por esto? Eh, es curiosa nuestra vida porque tenemos ratos de alegrías que se pasan rápido y luego ratos de dolor, de angustia, que queremos que pasen y no pasan, se nos figura que el tiempo se detiene. Sí. Pero, ojo, oh, oh, bueno, para mí es un, un personaje tan importante porque nos da muchos ejemplos sí. de cómo nosotros debemos, de sufrir las cosas que pasan en nuestra vida y cómo debemos aceptarlas principalmente, aunque tenemos uh, esa pregunta. A nuestros oyentes muchas veces decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a, a mí me pasa esto? Pero debemos de aceptarlas y ofrecerlas en sacrificio de nuestros propios pecados, de las armas del purgatorio, de lo que nosotros queramos, ¿verdad? Sí. Pero ofrecérselos a Dios para que se nos hagan más llevaderos. Todos los tenemos, Padre. Claro. Todos tenemos problemas, todos tenemos dolores en nuestra vida. Es cómo pasamos esos dolores lo que es importante. No, y el libro de Job, Emma, ese, ese eh, decías, tú nos da muchísimos, muchísimos ejemplos y sobre todo que son, son ejemplos que, que están a nuestro alcance. Porque, por ejemplo, otra frase se me viene ahorita a la mente de Job, pero no está ahorita, no la hemos leído. Eh, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Otro, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré. Ah, o sea, son frases que dice uno, en verdad cuando uno se pone... A, a reflexionar sobre este tipo de, de, de frases, dice uno, wow, el libro de Job en verdad tiene mucha enseñanza y es una enseñanza que, que nos ayuda, primero, a ubicarnos, quiénes somos, segundo, a valorar lo que somos, a valorar lo que tenemos, pero también no entristecernos por lo que no tenemos, porque a veces podemos ver... Que el, que el vecino, que el compadre, que el vecino sí tiene y yo no tengo lo que él tiene y me da tristeza porque yo no tengo lo que él tiene. Y entonces, mira, yo siempre digo, mira, en vez de ver lo que el vecino tiene o lo que el compadre tiene y que tú no lo tienes y no lo vas a tener, disfruta lo que tú sí tienes y que es tuyo y que lo estás viviendo y disfrútalo. Pero a veces, por no darnos cuenta lo que tenemos, porque nada más estamos viendo. A ver aquel que tiene, a ver qué compró, a ver qué está sacando nuevo, no te das cuenta ni disfrutas lo que tú tienes. Por eso, al leer hoy el libro de Job, yo creo que Job nos, nos, nos concientiza sobre quiénes somos, lo que tenemos y que, lo, que, valore, que nos valoremos primero como personas, como seres, como seres humanos y como hijos de Dios. Posteriormente, lo que tenemos, lo que poseemos y como estemos viviendo en este momento. Hay que darle gracias a Dios por cómo estemos viviendo. Tal vez en este momento hay personas que están pasando momentos alegres. Bendito sea Dios. Tal vez hay personas que en este momento están pasando un momento de dolor, de tristeza, por qué sé yo, una enfermedad, una preocupación, eh, X motivo. Hay que darle gracias a Dios. Ahí es cuando se valora y se disfruta el sentido de la vida. Job. En su, en su afán de, de preguntarle a Dios, ese, ese, yo creo que por eso decía yo, en Job nos, estamos, nos vemos cada uno de nosotros, porque, porque sí, este, como Job, también nosotros hemos tenido y en nuestra vida días oscuros, que, que a veces, pues por el problema, por la situación, como que no se ve muy claro cómo estamos viviendo, pero hay que darle, darle gracias a Dios. Y darle continuidad a nuestra vida. Y concentrarnos en lo positivo que hay en nuestra vida. Y hay un dicho que me viene a mente muy común que decimos, es, se está ahogando en un vaso de Exacto. agua, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces eso hacemos nosotros. ¿Sí? Tenemos un problema, una enfermedad y nos sentimos ya que decaídos y que nos está pasando algo mucho, muy malo que no podemos soportar. Salimos a la calle y vemos a personas que tienen... Otra cosa mucho más Están grande que lo que, que nosotros. nosotros sí. Y siempre, siempre, si buscamos, encontramos una persona que está en peores situaciones que nosotros. Y entonces decimos, ah, con lo que yo te he comparado, con lo que te está sufriendo esa persona, <laughs> no es nada. Sí, es cierto. No, y otra cosa, Emma, eh, eh, nosotros como humanos tenemos el problema, pero también tenemos la solución. Sí. Y a veces no nos damos cuenta, sí. porque uno, como sacerdote, cuando tiene uno las citas, yo siempre, eh, siempre le digo a Lourdes, pregúntales qué, para qué es la cita. O sea, que te den mm -hmm. nada más para un adelanto, para yo saber. Pues consejería, ya si es confesión, ya si es uh, personal o lo que sea, pues yo, yo darme una idea. Y cuando es consejería, digo, oh, problemas, me imagino, digo, son problemas. Pero uno yendo a la persona, la misma persona, o sea, tiene el problema, pero la misma persona tiene, tiene la, la solución. solución. Y, y le digo, señora o señor, esto que usted me ha dicho, ahí está la solución. Le digo, eso que usted dice y eso es lo que debe de hacer. Ay, de veras, padre, ¿verdad? No me había dado cuenta. Eso es, eso es lo que a veces nos sucede. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Por el momento que estamos viviendo, por la situación que estamos pasando, por el problema que estamos afrontando. Pero Dios nos da, nos da, claro, eh, no, nos da todo en la vida porque, porque todo, todo dice la palabra de Dios: no se mueve ninguna hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida, obviamente, está la divinidad de por medio por, para, eh, para crecer, para madurar y para valorar muchas cosas que a veces, como humanos, no valoramos. A veces, por ejemplo, hablando de la enfermedad, muchas personas piensan que es un castigo de Dios. No, no es un castigo de Dios. Es una prueba y además es una, como una. Una, una amonestación para decir: mira, uh, ponte en alerta, vive o ponte al día, endereza las cosas, esas situaciones. ¿Por qué? Porque es un adelanto de, de lo que puede suceder. Entonces, en esa situación hay que tener mucha sabiduría para descubrir y, sobre todo, aceptar y vivir todos los acontecimientos de nuestra vida, porque si no nada más vamos a estar no la vamos a pasar nada más este hasta quejándonos de Dios. Ay como a veces nos sucede, eh, como aquel, aquel pescadito que se, se quejaba del mar, ay, de que el mar no me quiere, de que el mar no me ama, de que el mar se ha olvidado de mí, y el mar le responde, oye, pues dónde vives? Pues en el mar, pues entonces esa es la prueba de que yo estoy cuidando de ti. A veces así somos como el pescadito, nos quejamos de Dios, nos quejamos de que Dios no nos, eh, no nos escucha, de que Dios no es esto, y Dios nos dice, oye, pues si estás viviendo por mí.

Bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Ya regresamos después de esta breve pausa, esperando que tengan sus Biblias, sus misales a la mano, ya que en este quinto domingo del tiempo ordinario vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 1. los versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. Salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Seguimos en este eh, quinto domingo del tiempo ordinario del Evangelio de Marcos, como eh, ya habíamos hecho mención, Emma, en los en el primer segmento, como eh, de, para muchas personas la enfermedad dicen. Es un castigo de Dios. La enfermedad y alguien, y todavía alguien eh, por ahí dicen, algo hiciste, por eso estás uh, pasando esa situación. Las enfermedades, hay que tenerlo en cuenta que como personas humanas nos vamos a enfermar. <laughs> esa, es, esa es una realidad. Y eh, a, 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 ante la enfermedad, ¿qué es lo que, lo que, lo que podemos hacer? Hombre, pues ya sabemos eh, eh, lo, lo primero pues atender al médico que es la primera el primer paso a, el primer paso a, a seguir ahora hay enfermedades que sí son una consecuencia o un descuido de una persona pero no es que diga, no, no se presta ni ni mucho menos tampoco para decir oh es que es un castigo de dios mm -hmm. Porque muchas enfermedades sí si son por negligencia. Por ejemplo, ¿cuántas personas no hay que, que una, y personas a veces eh, de, edad, de edad avanzada que una gripita, oh no, se me va a pasar, oh no, con esto me voy a, oh no, con esto, mira, ve al doctor, no, no voy a ir con esto? Y se va grabando, se va grabando, y llega el momento en que aquella gripita se le convierte ya en una neumonía, pulmonía, lo que sea y a veces ya este algo ya que solamente a veces ya hasta ni el doctor puede puede curar. Ahí eh, le vamos a echar la culpa a Dios. No, claro que no. Ahí es negligencia de la persona. Ahora, que hay casos, que hay situaciones, que hay enfermedades que la ciencia no con, con toda la morbilidad que tiene no puede curar, solamente Dios. También hay que ser hay que ser realistas, hacer lo que llamamos pues son los milagros que que ni el doctor ni la medicina ni el especialista ni pudo curar simplemente la oración y la fe en Dios son los que los que pudieron curar a aquel enfermo Ay, padre pero como usted lo ha dicho la enfermedad es una realidad la muerte es una realidad ¿También? qué sería si nadie muriera si los doctores encontraran curaciones para todas las enfermedades como dicen bueno, ahora el cáncer, estamos sí. pensando en el cáncer, ¿verdad? Antes oíamos el corazón, que alguien uh -huh. que le daba un infarto, un ataque de corazón, ya no tenía remedio. Ahora ya eso ya es algo que los médicos controlan muy bien. Uh -huh. Entonces hay muchas enfermedades que les están sacando el, el, el remedio, uh -huh. pero luego vienen otras que no hay remedio y eso es la, es la vida. Es la realidad de sí. la vida, del, el, no nos vamos a quedar para vivir toda la vida, 900 años, como, como muchas personas dicen, ¿no? Pues no, si, si todo curaron, todas las enfermedades curaran pues nadie nos moriríamos y todos tenemos que morirnos. Okay, pero eso, muchas veces nosotros pensamos que. Una enfermedad, como dice usted, es un castigo, pero muchas veces en realidad sí, sí, sí es la consecuencia, como usted dice, de las cosas que hacemos. Yo cuando estaba chica, padre, recuerdo muchas veces que me tenían que llevar con el doctor muy seguido porque comía de más. Cuando algo me sí, gustaba, sí, 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 comía sí, sí. de más, entonces me tenía que llevar con el doctor porque me enfermaba porque había comido claro, de más. Ya claro. me decía el doctor, pero no vas, no entiendes, yo misma estaba chica, me decía, que no entiendes que cuando comes de más es algo que te gusta a ti mucho. De una vez, padre, nos gustaba, um, alguna de mis compañeras vivía cerca de la iglesia y le daban los recortes de las hostias, ahí las hacían. Comí tantos recortes de hostias porque me gustaban que me enfermé y decía, pero ¿cuándo vas a, ¿cuándo vas a entender <laughs> que no debes de comer tanto así cuando te gusta algo? Así sí. es que muchas veces nosotros no las causamos. Sí, sí, es cierto. Y, y, y con relación a las a, enfermedades, porque precisamente es la curación de la suegra de Pedro eh, por nuestro Señor Jesucristo, eh, ante eh, muchas, eh, yo pienso que todas las enfermedades, Emma, son, uh, son uh, una bendición de Dios en este aspecto. La persona cuando está sana no se acuerda de confesarse. La persona cuando está sana muchas de las veces no se acuerda de ir a misa. La persona cuando está sana a veces los hijos no se no se acuerdan de ir a visitar al papá, a la mamá. Oh, no, no, eh, oye, ¿cuánto hace que no visite, que no ves a tus mamás a tu papá o a tu mamá o les hablas? Uh, hace meses, pero están bien. ¿Y cómo no? Pues he oído que están bien. Pero por una enfermedad, una enfermedad une familia. Sí. Una enfermedad eh, aumenta la fe. ¿Por qué? Porque a través de una enfermedad la familia se pone en oración, la familia dicen, oh, vamos a ponernos en oración y vamos a ir a la misa. Ah, allí está el aspecto y ahí está eh, lo, lo positivo de la enfermedad. Y una enfermedad, el enfermo, a veces eh, en, su, en su enfermedad... Híjole, como que ahora sí, como decimos, como que estoy oyendo que ya me empiezan a tocar la puerta. Oye, pues prepárate, prepárate. Y sobre todo, si tenías mucho tiempo que no te confesabas y mira, estás enfermo de esta, eh, de esta enfermedad, y si esa enfermedad esté en fase terminal, digamos yo, no sé, un cáncer o, o uh, diabetes, que a veces es increíble, como a veces, digo, yo no soy especialista ni, do ni doctor ni nada, pero oigo como a veces que la diabetes es más, es más peligrosa que, que el cáncer y el sida juntos, dice el comercial por ahí. Entonces, un tipo de esas enfermedades, oye, yo creo que es motivo hasta de, de prepararte espiritualmente a decir, oye, pues confiésate seguido, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tus amigos, si hay algunas enemistades. Oye, es tiempo de que como decimos por ahí de que vayas preparando pues el equipaje porque uno no sabe. En ese aspecto me atrevo yo a decir que las enfermedades son una bendición de Dios. Y cuando nos pasa una enfermedad y sanamos de ella, padre, cambiamos muchas veces nuestra vida. Estaba pensando en el evangelio, la suegra de Pedro estaba enferma y no podía servir no Exacto. podía atenderlos sin embargo cuando él le dio la mano la levantó y la sanó entonces ella se puso a servirlos viene viene es la consecuencia y es la invitación de, de, de cuando Dios nos manda nos manda la salud cuál es el siguiente paso pues poner a a poner ahora sí poner nuestras nuestra persona al servicio de los demás uh -huh. porque a veces el enfermo y lo vamos a ver dentro de ocho días que viene, la, la, nos estamos adelantando la, al Evangelio de ocho días, la sanación del de, de, de leproso, como, eh, como una vez que la persona se sienta ya sanada, a veces, ¿cuál es la actitud? Se re, eh, eh, caemos a lo mismo, oh, ya estoy sanado, ya no tengo problema, ya, ya no tengo enfermedad, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a la misa, ya no voy a ir a, a, a la confesión, ya, ya me curé. No. Hay que tomar el ejemplo de la suegra de Pedro, que una vez que recibió la sanación por parte de nuestro Señor Jesucristo, el siguiente paso fue, dice el Evangelio, se puso a servirlos. Sí. Yo creo que, mis hermanos, esa es la invitación hoy en este quinto domingo del tiempo ordinario. Una vez que Dios nos mande la sanación, una vez que Dios nos... Oh, y es más... Hasta enfermos podemos servir a Dios. conti más, se, conti más en, la, en, en nuestro, en nuestro, en nuestro momento de, enferme, de, de, perdón, si en la enfermedad podemos servir a Dios, en, las, en, la, en, en el momento de que ya estemos sanos, pues con muchas más ganas. Pero a veces tristemente, ¿cuál es, cuál es la, la acción a, a seguir? Pues ya como el enfermo se vio sanado, se retiraron todos de la iglesia, se retiraron de la oración. ¿Dónde quedó aquel aspecto, aquella preocupación, aquella unidad de que la familia se unía a hacer oración y a veces hasta hasta eh, eh, inculcaron la tradición tan bonita del resto del Santo Rosario como familia por aquel problema, por aquella enfermedad, por aquella situación? Hay que darle continuidad. Y es que muchas veces cuando tenemos una enfermedad o algún problema nos acercamos mucho a Dios y le estamos pidiendo que nos uh, ayude, verdad. Sí. Y luego cuando ya nos sentimos bien se fue el problema, se vino la salud, se nos olvida hasta darle gracias. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Fíjate, yo en, 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 en mi experiencia como sacerdote y hablando de enfermedades, eh, digamos, pues el cáncer es, es la más, la más, este, la más actualizada ahorita de las enfermedades que dice uno. Me ha tocado personas que, que, por ejemplo, me acuerdo ahorita de una persona, un, una que llegó, este, pues unos días de oficina, no recuerdo, fue un día de oficina y, y, y me dice, padre, me acaban de, me acaban de, de diagnosticar el cáncer y voy a ir a un tratamiento a San José, pero ya al momento de que iba, de que yo miré a la persona, ya llevaba, la persona ya iba sugestionada, ¿por qué? Porque hay que, hay que estar preparados, esa es una realidad, hay que estar preparados para cualquier tipo de enfermedad, hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque luego se nos diagnostica cualquier tipo de enfermedad y viene el desmora, desmoronamiento o de la persona. Y yo recuerdo a esta persona que yo la conocía, obviamente, y este, pero al momento que estuvo en la oficina, ya su semblante, ya... Ya, ya decía ahora sí más que mil palabras. Y dice: Voy a ir a unos estudios a, a San Francisco, San José, por allá. Dice: eh, Y vengo a que me dé los santos óleos. Ah, muy bien, no hay problema, le vamos a dar la, la, los santos óleos. Y en, en esos estudios la persona murió. O sea, son situaciones que de repente te diagnostican. Eh, qué bueno que esta persona tuvo esta, eh, este momento de acercamiento. Se sugestionó y todo, por, tal vez por la, por la preocupación de aquella enfermedad. Pero lo importante fue que aquella persona murió pues, con, uh, preparada. Y, y, y sobre todo, yo creo que debemos de ser, de ser fuertes ante la enfermedad en la persona o la enfermedad en algún miembro. De, de, de nuestra Exacto. familia también, Exacto. porque a veces la enfermedad dentro de un miembro de la familia, a veces, claro, nos preocupa como humanos que somos, porque somos, somos familia, pero hay que tener en cuenta que la enfermedad, como humanos que somos, son parte de nuestra misma naturaleza. Exacto. No pensar que es un castigo de Dios, no pensar que Dios me está castigando, no pensar que ya, y también eh, que ya es lo último que eh, prepararnos, pues la iglesia siempre nos recomienda que debemos de estar preparados, no nada más por el enfermo, sino que todo tipo de personas, eh, tristemente al enfermo, pues de, como decimos, prepárate, vete estando más eh, en línea, porque no sabes la situación y tarde o temprano Dios te puede llamar, verdad? Del tiempo se nos ha se nos ha ido en este en este quinto domingo. Ojalá que hayan aprendido de esta reflexión, de este de lo que es el tipo de la enfermedad y sobre todo tomar las enfermedades. No como un castigo de Dios, sino como una bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.